But who is chosen is the question. And we will bring it Son out. Of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word at my mouth and give them warning from me. Set up the standard upon the walls of Babylon. Make the watch strong. Set up the watchmen. Set up the watchmen means put the nation in order. Una de la ley es que hay que guardar el día de reposo. Que hoy en día, ahora mismo, el día sábado, de viernes cuando baja el sol hasta el sábado cuando baja el sol, es el día de reposo, el día santo del Señor. Dame Éxodo 28. Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo. ¿Por qué? Porque mucha de nuestra gente se han olvidado del día de reposo. Igual como el hermano Anthony Ureña, que en noviembre del año pasado fue encontrado, en noviembre, él salió para una discoteca y el mes siguiente, en diciembre, por el tiempo de Navidad, lo encontraron muerto. Un mes para encontrarlo. ¿Por qué? Porque él no sabía la verdad. No sabía que el día de reposo, uno se tiene que acordar del día de reposo. Lee. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Para santificarlo. Vamos a ver cómo uno santifica el día de reposo. Lee. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. El séptimo día, que es hoy, es día de reposo. El día de descanso es según los ojos de Dios, según la Biblia. Hoy es el día de reposo y muchos no lo saben. Muchos anoche estaban en discoteca, bebiendo, cogiendo droga, fornicando. Porque yo conozco a mi gente y los hombres les gustan a las mujeres. Les gusta tener esta mujer aquí, esta mujer allá, dame eso. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, según eso. Si eso está bien. Está teniendo relaciones sexuales con más de una mujer. Éxodo capítulo 22, versículo 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuera desposada. La Biblia dice, si un hombre viene y engaña a una doncella, a una dama, a una hermana, la engaña. ¿Por qué dice engaña? Porque la intención de él no son genial. No es según la Biblia. Él quiere, la está engañando, ¿para qué? Para acostarse con ella y dejarla botar. No para casarse, pero para seguir en sus relaciones sexuales, en fornicando, en rompiendo la ley de Dios, que según la Biblia esa es la verdad. Léelo otra vez. Si alguno engañaré a una doncella que... Si alguno engaña a una hermana, a una doncella, lee. Que no fuera desposada. Que no está desposada, que no está prometida, no está casada con nadie, lee. Y durmiré con ella. Y se acuesta y duerme con ella. Tiene relaciones sexuales con ella, lee. Deberá contarla y tomarla por mujer. Él se tiene que casar con esa mujer. Uno no puede estar brincando de mujer a mujer, de hombre a hombre. Por eso es que están todas estas enfermedades en nuestra comunidad. Por eso es que hay un montón de muchachos y niñas sin padre en la casa. Porque tú tienes todos tus hermanos que van de mujer a mujer, sale embarazada y no la cuida. Y no está en su vida y no se casa con ella. Mucha de nuestra gente no se quieren casar. Para ellos es una deshonra casarse. Y más cuando son jóvenes. Quieren disfrutar la vida. Dame Hebreo 3:4. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, según el matrimonio. Si es algo malo, si es algo sucio, según la Biblia. Vamos, todo se va a aclarar con la palabra de Dios. Porque la verdad te vas a hacer libre. Ven. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio. ¿El qué? Honroso sea en todos el matrimonio. En todo el matrimonio es honroso.
En todo el matrimonio es honroso delante de Dios. Pero muchos de ustedes no piensan así. Ustedes no piensan que el matrimonio entre una mujer y un hombre no es honroso. Léelo otra vez. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio. Honroso. Honroso sea en todos el matrimonio. Sea en todo el matrimonio. El matrimonio es honroso en todo. No en una cuanta cosa, pero en todo. Y el lecho sin mancilla. Y el hecho sin mancilla. Ustedes no se contaminan cuando están en un matrimonio. Tan limpio, es honroso, es algo lindo y bello delante de Dios. Pero los fornicarios. Pero los fornicarios, los que se engañan a una doncella para acostarse con ella y no casarse con ella. Los fornicarios, lee. Y a los adultores. Y los que rompen el matrimonio y se acuesta con una mujer que no es la de él. Los juzgará Dios. Los juzgará Dios, no nosotros, pero el Dios, el Altísimo Dios, te vas a juzgar. Te vas a juzgar. ¿Cuál es el juicio? Dame, no, Apocalipsis 21. Dame que el 8 es. The second verse. 6. Dale, 21 y... Dale, 7. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas. El que venciere la lujuria, la codicia que tiene para estar acostándose con más de una mujer, para estar rompiendo su matrimonio. El que venciere toda esa tentación que uno tiene de la lujuria y la codicia, el que venciere va a heredar, ¿qué? El que venciere heredará todas las cosas y yo será su Dios. Y ahí que Dios pasa a ser nuestro Dios. Cuando uno venciere todas las tentaciones que uno tiene hoy en día, de romper el día sábado, de estar yendo a discoteca, emborrachándose, fumando, fornicando y no casándose, no tiene un trabajo para cuidar a los hijos. El que venciere todas esas tentaciones, ahí es que Dios pasa a ser tu Dios. Si no, él no es Dios tuyo. El Dios tuyo es el diablo, Satanás. Porque él es el que te está mandando a hacer toda esa lujuria y toda esa codicia. Ve. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo será su Dios y él será mi hijo. Ve. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables. Los abominables, ¿le? Y homicidas. Y homicidas, ¿le? Los fornicarios. Los fornicarios, ¿le? Y hechiceros. ¿Le? Los idólatres. Idólatras. Y todos los mentirosos. Y todos los mentirosos, porque cuando uno está fornicando, rompiendo el matrimonio, ¿qué está pasando? Están mintiendo, le están mintiendo a la mujer que se está acostando. No, yo no tengo una esposa. O le está diciendo, mira, yo nada más estoy bregando contigo. Y tienen 5, 6, 10 mujeres más. Mentirosos. Porque se están mintiendo a ellos mismos y también a los demás. Ve. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Tendrán su parte en el lago que es. Que es la muerte segunda. Que es la muerte segunda. Muchos creen que van a morir una vez. Pero cuando venga el juicio de Dios, Él te va a levantar otra vez. Y si tú eras un fornicario, tú vas a morir otra vez en ese lago de fuego y azufre. Ese es el juicio. Agarra eso ahí, parte a Hebreos 13, ¿vale? Hebreos 13, 4. Lee. Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio. Honroso sea en todo el matrimonio. En todo el matrimonio es honroso. El matrimonio entre un hombre y una mujer. No estamos hablando de dos hombres juntos,
y dos mujeres juntas. Ve. Y el hecho, si mancía. El hecho de casarse teniendo una esposa, teniendo un esposo, es honroso y en todo es honroso. Ve. Pero a los fornicarios. Pero a los fornicarios, a las hermanas que están de hombre a hombre, teniendo 3, 4 hijos de diferentes hombres, y los hombres haciendo lo mismo, los fornicarios, ¿eh? Y los adulteros. Y los que están los adulteros que están rompiendo el matrimonio, ¿eh? Los juzgará Dios. Los juzgará Dios. ¿Cómo? Con la segunda muerte, con el lago que se quema con azufre y el fuego. Es el juicio, y nosotros estamos aquí hoy en día no para condenar a nuestra gente, pero para enseñarles, para guiarlo según la palabra de Dios, que nuestra gente está mal, están en delito contra Dios, y por eso estamos en la situación que estamos hoy en día. Mira cómo está nuestra comunidad. Dame Levítico 19, dame 29. Porque mucha de nuestra gente dice, comienza el 27. Mucha de nuestra gente dice, mira, es el Viejo Testamento. Uno no tiene que hacer todo esto, ya Cristo vino y cambió todo. Levítico, capítulo 19, versículo 26. No comeráis cosas alguna con sangre. 27. No harás tonsura en vuestras cabezas. No haga tonsura en vuestra cabeza. No te haga el caco pelado. Eso es lo que dice la Biblia. Lee. Ni dañarás las puntas de vuestra barba. Ni dañe la punta de tu barba, dice la Biblia. Lee. Y no harás rasguños en vuestros cuerpos. Ni te hagas tatuajes. No te marque la piel. Lee. Por una muerte. Ni imprimiréis en vuestra señal, en vuestra señal. Algunas yo, Jehová. Ahora, leemos ese versículo y nuestra gente dice, no, ya no hay que hacer eso, eso es el Viejo Testamento. Vamos a seguir leyendo para ver lo que dice. Lee. Versículo 29. No contaminarás a tu hija, conociéndola fornicar. Entonces, si el versículo después de eso dice que no dañe la barba, no te haga el caco pelado, no te haga tonsura en la cabeza. Pero el próximo versículo dijo, no contamina a tu hija para que esté fornicando. Si el de arriba ya no está, entonces quiere decir que uno puede dejar que su hija se contamine fornicando. Y eso no es verdad. Ustedes llamados cristianos quieren coger este versículo, seguirlo, pero este no. Pero así no es según la Biblia. La Biblia dice que cuando ustedes conozcan la verdad, la verdad lo vas a hacer libre. Pero ustedes no conocen la verdad. Cogen este versículo, este no, este sí, este no. ¿Dónde la Biblia dice eso? No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. Haciéndola fornicar. ¿Cómo nuestra gente hace a las hijas fornicar? ¿Cómo? ¿Alguien me puede decir cómo nosotros hacemos a nuestra hija fornicar? ¿Nadie puede decir? Novios y novias. Es una forma como hombre dejamos a nuestra hija que fornique, contaminándola. Porque ¿qué hacen los novios y la novia? Se anda chuleando, teniendo relaciones sexuales. Eso es lo que hacen. Cuando se casan, de uno va para el otro, haciendo lo mismo. Porque no tiene la intención de casarse, ni hacer a su esposa o su esposo. Es para seguir fornicando. Pero hoy en día es novio y novia. Fornicarios es lo mismo. Porque tú no vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia cuando hay novio y novia. No hay nada de eso en la Biblia. Es esposo y esposa, mujer y hombre, un matrimonio. No hay nada de novio y novia en la Biblia. Lee ese versículo otra vez. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. Haciéndola fornicar. Dejando que ella tenga novio. No contamine, no deje que ella fornique. Léelo de tu sitio. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. Para que no se prostituya la tierra
y se llene de maldad. Para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Hoy en día, ¿qué tú ves en nuestra comunidad? Se ha prostituido. Mira cómo está. Hay mucha maldad en nuestra comunidad. Y aunque no lo sepa, hay muchas prostitutas también que no lo saben. Deme el Deuteronomio 22:5. Hay mucho de eso en esta comunidad. Cuando viene el verano, nuestras hermanas, nuestras mujeres se quieren sacar todo, desacatar, como dicen, enseñando el cuerpo entero. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre. La Biblia dice que la mujer no debe de vestirse de traje de hombre. Ni el hombre vestirá ropa de mujer. Ni el hombre vestirá ropa de mujer. ¿Alguien me puede decir qué es ropa de mujer que el hombre no se debe poner? ¿Qué es ropa de mujer que el hombre no se debe poner? Hermana, ¿qué es ropa de mujer que el hombre no se debe poner? Ninguna de mujer. ¿Pero cuál? ¿Cuál es la ropa? ¿Cuál es la vestidura que no, yo como hombre no me debo poner? Una falda, ¿verdad? Ahora, escucha esto. El principio, lee. No vestirá la mujer traje de hombre. Igual como la mujer no debe de ponerse traje de hombre, ¿verdad? Lee. Ni el hombre vestirá ropa de mujer. Y el hombre no debe de ponerse ropa de mujer, que es vestido, falda larga, ¿verdad? Brasier, taco, todo eso, ¿verdad? En esa época no se sabe quién es el hombre y quién es la mujer. Porque se andan poniendo la misma cosa, ¿verdad? Ahora, dime, ¿qué es? Estamos como Somorra y... Exactamente, pero dime, hoy en día, ¿qué es ropa de mujer, de hombre, que la mujer no debe ponerse? Los pantalones. Pero, hermana, doña, ¿qué tú tienes puesto? Pantalones. Pero sigue leyendo, vamos a decir lo que dice la Biblia. Porque yo no estoy aquí para condenarte, nada más para enseñarte lo que dice la palabra de Dios. ¿De qué congregaciones somos? Nosotros somos de Israel unido en Cristo. Toda la información está ahí, pero dame, estamos lidiando con la Biblia primero. ¿De qué capítulo es? Es Deuteronomio. Sigue leyendo. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Ni el hombre, igual, el hombre no tiene su cierta vestidura y la mujer su cierta vestidura. Así tú puedes ver, mira, es una mujer y es un hombre. Pero hoy en día se está cambiando el hombre a mujer y la mujer al hombre, ¿sí o no? ¿Verdad? Sigue leyendo. Vamos a decir lo que dice la Biblia, porque yo no quiero hablar tanto. Lee. Porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto. El Altísimo, el hombre que tiene falda puesta y la mujer que tiene unos pantalones puestos, en los ojos de Dios es una abominación, es un pecado. Dame Jeremías 44. Vamos a ver, porque Dios dice, el que se anda poniendo traje que no se debe poner, es abominación, ¿verdad? Tú lo oíste, ¿verdad, hermana? Doña, lo oíste. Ahora vamos a ver, ¿qué más él considera una abominación? No te vayas, hermano. No te vayas. ¿De dónde tú eres? Mexicano. Esto es para ti. Y usted, doña, aunque tú no lo sepas, nosotros somos la misma gente. Porque antes de la conquista, toditos éramos juntos. Pero ahora estamos mexicanos, dominicanos. Pues eso no es nada. Somos la misma gente. Y nos están dividiendo. Pero en verdad, somos la misma gente. Levítico, capítulo 20, versículo 13. Si alguno se ayuntaré con varón como con mujer. Si alguno se junta con varón como una mujer, tenieron relaciones sexuales, ¿verdad? Lee. Abominación hicieron. Abominación hicieron. Quiere decir, el homosexual es una abominación. La mujer que tiene pantalones puestos es una abominación. En los ojos de Dios es lo mismo. ¿Tú preguntaste de la imagen de Cristo? Sí. Dámele este texto y después te voy a enseñar la imagen de Cristo. Porque nosotros estamos acostumbrados a esa imagen, ¿verdad? Vamos a enseñar, acuerdo de la Biblia, cómo la apariencia de Cristo. Según la Biblia, yo no voy a hablar mucho, pero te vamos a leer aquí, ¿verdad? Pero la Biblia no dice nada. Pero espera, no te vayas. Lee. Jeremías, capítulo 44, versículo 4.
y envié a vosotros todos mis servios, los profetas. Y el Altísimo Dios envió a sus profetas, sus siervos, ¿verdad? ¿Eh? Desde temprano. Desde temprano. Nosotros estamos aquí temprano, ¿verdad? Le, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Le. Y sin cesar, okay, para deciros, no hagas esta cosa abominable. Que para, yo... para decirle a ustedes, no hagan esta cosa abominable. Hombre, no te acuestes con hombre. Hermana, no te ponga pantalones porque es abominable. Dios no ha mandado a los profetas a ustedes para enseñarles, no hagan lo abominable. Eso es lo que dice Dios. No hagas esta cosa abominable que yo aborrezco. Él aborrece una mujer en pantalones. Él aborrece un hombre en falda. Él aborrece un hombre que se acuesta con otro hombre. Shalom, Israel. I'm Elder Nathaniel, Israel United in Christ. YouTube likes to shut our channels down, as some of you have noticed, ever so often. Subscribing to Join IUIC will assure you will always stay connected to our YouTube accounts. We want to do our best to make sure this truth gets out. Please click and join our subscriber YouTube channel called Join IUIC to stay linked to all of our videos. So again, please make sure you subscribe to this Join IUIC channel to get your latest updates on all our YouTube channels. Shalom.